la tarde. ¿Cómo puede ser que estemos hablando un día y medio de este pibe? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no lo aguanto más, Spreen. No lo aguanto más. No quiero saber más nada, Spreen, por favor. No me hablen de Spreen. No quiero ni verlo. No lo aguanto más. Me pudrió este pibe. Me pudrió. Estamos hace un día y medio hablando de Spreen. Un pibe que ni tocó la pelota. Lo escuchaba recién el resumen. Y lo que él dice es, me dieron la anécdota de mi vida. La anécdota de mi vida. Lo cual, para nosotros que nos gusta el fútbol en serio, tiene que ser un insulto. Porque nosotros somos jugadores amateur, frustrados, o sea, jugadores amateurs, jugadores frustrados. Sí. Profesional frustrado. Profesional frustrado. Para cualquiera de nosotros hubiese sido el sueño de nuestra vida entrar a jugar Riestra Vélez defiendo el campeonato. Y este pibe dice, me dieron la anécdota de mi vida. Yo me acuerdo, ¿qué hace Nachito? Hola Guasón. Hola Toti. Hola Turco. ¿Cómo te va, Toti? Mundial de Francia 98. Un día estábamos en París cubriendo un partido de Argentina y después del partido con Gustavo López fuimos a bailar a Montecristo sobre los Champs-Élysées. Tremenda boite. Tremenda boite. Tremenda. Era un espectáculo. Explotaba. Explotaba. Gente muy linda. ¿Viste cómo decís? ¿Viste a veces la pegás y decís, caí en el lugar? El lugar. Estamos entrando. ¿Sabés quién sale? La rubia de bajos instintos. Porque yo, bueno, se me fue la idea. Pero sueño fue entrevistar a Federer. Cuando lo pude entrevistar a Federer. Sueño fue cubrir el Mundial de Qatar, que salimos campeón del mundo. Eso es un sueño. Las otras son anécdotas. Entonces que este pibe diga, me dieron la anécdota de mi vida, a mí me insulta. A mí que amo el fútbol y que me hubiese encantado llegar a jugar, aunque sea un partido en primera división, me insulta que este pibe diga, ay, qué linda anécdota me dieron. Y no puedo creer que seamos tan pelotudos que estemos hace un día y medio hablando de este pibe. Me enferma. Pero no somos el mejor periodismo deportivo lo que logró el del mundo. De a ver, Stinfale es un vivo bárbaro, hizo una además, le salió bárbara. Yo porque te lo voy a cambiar. Porque mirá, pará, porque acá me pasaron las, y ahora me meto el tema del Faro, las métricas Spreen debut Riestra. Y perdón que yo también hablo, pero bueno, ahora estoy dando información. Pero a este pibe no me lo banco más. Mirá, a las 20 horas del martes 12 de noviembre, Twitter, 199 millones de impresiones. Instagram, 99 millones. TikTok, 108 millones. YouTube, 2 millones de vistas. Cuentas oficiales, @prensa riestra. Views en historias, 110.000 cada una. 7.000 seguidores nuevos en Instagram, 8.000 seguidores nuevos en TikTok, 1.800 seguidores nuevos en Twitter, 4.300.000 views en post en Instagram y Twitter, 1.362.000 views en TikTok, total 413 millones de vistas. Yo te digo, cuando mis videos, los que publico en Bola VIP, tienen 100.000 vistas, yo abro un champán, 100.000. Y te digo la verdad, creo que lo que hago está bueno y es una ventaja, Toti. Y se ve. Y este pibe metió 413 millones. Es una ventaja. Y yo festejo por 100.000. A vos no te van a investigar. Y acá van a investigar. Bueno, está bien. Pero digo, me parece bien que se investigue. Ahora, ¿no lo crees eso? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos un día y medio hablando de este pibe? ¡Basta! Es una anécdota, como dijo él, 2 minutos, che, simpático. Ahora, yo coincido con Pipo Orosito, no me parece que es una falta de respeto al futbolista porque el pibe ni tocó la pelota. Es una falta y no le interesa tocar la pelota. Hoy sí me contaron cuál era el plan. El plan era que el pibe dé el puntapié inicial. Claro, que gane el sorteo. Entonces tirarla afuera y ahí lo cambiaba. Cuando le dijo eso el ogro a Quinteros, Vélez pícaro pidió el saque. Para por lo menos tener una jugada con este pibe que entonces era 11 contra 10. Bueno, después en cuanto pudieron cortaron el juego. 8 segundos. Y el ogro lo sacó. Pero basta, ¿cómo puede ser cadena nacional? A mí me gustaría que sea cadena nacional cuando apretaron los jugadores de San Lorenzo a la Barra Brava. Y nadie se rasga la vestidura. ¿Sabés que tenemos un periodismo muy careta? ¿Sabés que nuestro periodismo es muy careta? Es un periodismo muy careta. Muy careta. Nos horrorizamos. ¡Ay! Yo estoy indignado por lo de Spreen. ¡Ay! Ay, Nacho, no puedo más, no puedo más. ¿Por qué no podés más, Toti? No, porque Riestra puso un streamer en la primera. No, qué falta de respeto. Pero no sufras tanto. No, te juro, me voy a retirar. Te juro, no puedo más. ¿Qué daño nos han hecho? Es una locura esto. Pero revelo. Ahora, sí coincidí con mi amigo BP en el notón que hizo con Carrafielo ayer por el asesinato de Pichín Bracamonte. Ese es un tema que debe horrorizarnos. Cuando apretaron a los jugadores a Lorenzo con la descripción cinematográfica que hizo Fava, eso tiene que horrorizarnos. Sí, claro. ¿Por qué somos tan boludos, viejo? ¿Por qué somos tan caretas? Somos caretas. La verdad, somos unos caretas. Nos horrorizamos por boludeces. Por boludeces. Y es lo mismo en la vida cotidiana. La vida cotidiana estamos horrorizados si Wanda le metió los cuernos a Icardi con Legante, si está embarazada de Legante, o si esto que el otro, o en su momento, cuando Icardi le sacó a Wanda a Maxi López. ¿Y por qué nos preocupamos de las cosas importantes? Que los pibes no pueden comer, que hay gente que vive en la calle. Esas son las cosas importantes. Pero somos caretas, somos hipócritas, somos frívolos, nos ocupamos, nos encantan las boludeces, nos encantan los temas que la verdad no le mueven la aguja a nadie. Te los mandan ahí, viste, para hipnotizarte, para anestesiarte, como la novela de Alberto y Fabiola. Pero a mí, ¿qué me importa lo que hacía Alberto con Fabiola? Me hubiese gustado que sea un buen presidente. Me hubiese gustado que hubiese laburado por los argentinos. Para eso lo votaron un montón de... Yo no lo voté. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no te voté, Alberto. Gracias a Dios. Si no, tendría que arrepentirme. ¿Cómo se van a arrepentir lo que te votaron? A un tipo que se la pasaba pelotudeando, grabando videos en las tetas de la mina, las piernas de la mina. Un pajero. Total. Lo tuvimos de presidente. Y estamos como... Ay, pero... ¿De quién será el video del ascensor? Ay, ¿y cuál será la otra? Ay, y Tamara Petinato esto. Ay, Tamara Petinato... Pero nos encantan las pelotudas. Y nos tienen... Y nos tuvieron enteseados un mes con esa historia. Consecuencia de eso tenemos al presidente que... Un mes. Bueno, te digo la verdad, está haciendo la cosa mucho mejor que Milei. Perdón, mucho mejor que Alberto Milei. Mintiendo 2,7. Mucho mejor. Mintiendo 2,7 de inflación. ¿Qué está mintiendo? Es una mentira. ¿Te parece? ¿Y qué te parece? ¿Te parece que es una mentira? Y sí, el costo de vida no es 2,7, es una mentira, es una farsa. Yo creo que la economía está mucho mejor que Alberto. Está mucho mejor que Alberto la economía, me parece a mí. Que para que nosotros ganemos poco y no nos alcance es otra cosa. Y porque siempre seguimos corriendo atrás de la inflación. Pero Alberto terminó en 25% por mes, 25% mensual la inflación. No me digas que no está más controlada que cuando terminó Alberto. Pero los sueldos 25% aumentaban más antes que ahora. Porque está la maquinita. Bueno, ese es otro tema. Bueno. Ese es otro tema. Ahora te mienten con un 2,7% de inflación y es mentira. Y no te aumentan el sueldo. O sea, yo no soy economista, pero el dólar baja, el dólar no se va a la mierda, la inflación baja, el Banco Central compra reservas, no le da la maquinita como dice el Guasón. Entonces, y sé que hay gente que la está pasando muy mal, ¿eh? Y sé que hay gente que la está pasando muy mal. Pésimo. No, y que el ajuste es enorme. Justificar que la mala presidencia de Alberto Fernández cae en otro presidente que a la gente que votó a Alberto Fernández no le gusta, hay que hacerse cargo de cuando uno vota y a veces vota mal. O le sale mal. La gente que votó a Macri le salió mal. Y además la gente que votó a Alberto le salió mal. Y además este tipo no te mintió. Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿eh? Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Alberto no hizo lo que dijo que iba a hacer. Fue... No, por eso. A mí no me sorprende porque como yo no lo voté sabía que iba a hacer lo que hizo. Lo dijo Máximo ayer con Azaro. Lo dijeron todos. Lo dijeron todos los mismos peronistas. Los mismos kirchneristas. Pero no quiero entrar en una cuestión política. Lo que digo es que, viste, la frivolidad, me ponen loco las frivolidades. No hablemos más de Spreen. Pero no raguemos la vestidura por Spreen. Raguemos la vestidura cuando los Barra Bravas apretan a un jugador. No, cuando le pegan a un jugador. Pero ese es otro tema. No, pero la dejamos pasar a esa. Sí, pero vos dijiste inteligente, vivo, Stinfale. Yo lo cambiaría. Para mí es inescrupuloso. No, está bien. Las cosas que hizo para que que lo que hizo en el Nacional B. En 6 años, Deportivo Riestra, un equipo que habitualmente quedaba desafiliado en la D, llegó a Primera División con arbitrajes tremendos, con una cancha que una vez tenía un área más grande que la otra, con jugadas que están recontra demostradas, que debieron haber sido hasta expulsados, penales que le dieron fuera del área, penales que dieron por tirarse, porque sí, y los mismos árbitros que ahora están dirigiendo ahora, que después se enojan si mandan algún mensajito de texto o demás, o un WhatsApp, y quedan horrorizados y hoy siguen siendo cómplices de las macanas que se mandan. También está mal en el fútbol argentino. Deportivo Riestra, porque hay mucho que no le gusta la SAD, y es una SAD encubierta. ¿Pero qué te parece? Es una SAD encubierta. Claro, ahí yo tengo una teoría, Guasón. Creo que hay que deberían llegar a un acuerdo. Para mí, los dirigentes del fútbol, la palabra SAD, que son 3 palabras, ¿no? Sociedades Anónimas Deportivas, pero la sigla SAD les da urticaria. Les genera como Gallardo con el juego Barracas. Como Gallardo Barracas. Les da urticaria. Si para mí consensuarían en un... Porque Defensa también está gerenciado por la ARL. Claro. Talleres está gerenciado por FASI. Si llegarían a un acuerdo, gerenciamiento, inversiones privadas, yo creo que se podrían poner de acuerdo. O si van presos Tapia, gente que hace malas cosas y endeuda a los clubes, también se van a cuidar más. El que es contradictorio es Verón, porque Verón fue uno de los que se pronunció en contra de este streamer. Sí. Y él está a favor de las sociedades anónimas. Bueno, esto son las sociedades anónimas. No, Verón no que venga un personaje como Stinfale y decide poner a este tipo de personajes en un campo de juego, entonces eso lo hace una sociedad anónima. El día que Verón... Porque si es una sociedad... No, te voy a decir... Para, Turco, pero deja hablar también, Turco, que te pones a gritar y pasar arriba de él. Si no me dejas explicar, queda en la nada, porque si es una sociedad civil sin fin de lucro, vos, para tomar la decisión como la que tomó Stinfale de poner a este streamer, tiene que hacer una reunión de comisión directiva y aprobarme. No me lo digas a mí porque yo estuve en una comisión directiva y lo tenés que aprobar en comisión directiva. No hace falta gritar. Y no lo hubieran aprobado. Acá decide una sola persona, que es decir, el dueño de la SAD. Entonces Verón es contradictorio. ¿Cuántas SAD en el mundo hay? Hay un montón. ¿Cuántos casos como tuvo? Ninguno. Pero este es un caso muy particular. No fuimos al mambo. ¿Qué tiene que ver la SAD? No fuimos al mambo. 21-28. Hola, Tanito, ¿cómo estás? Amigos, hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, comenten. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Es completamente gratis. Y como siempre, agradecerle a todas las personas que siempre están ayudando al canal, desde el Mercado Pago con lo que pueden. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.